reconocida pues por varios concursos de belleza donde ha sido reina y también reconocida conductora. Así que les presento a mi compañera esta noche. Ella es la guapísima Gabriela Asturias. Hola, hola Villanueva, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos, ahora sí ya nos pudimos a poner más formales para llevarles a cabo la elección de señorita Villanueva 2013-2014. Estamos muy contentos porque la gente de Villanueva se la está pasando súper bien, Carlos. Así es, Gaby, de verdad. Las flores son fundamentales para cada una de las candidatas. Es por eso que el jurado calificador también determina el nivel de las chicas más apoyadas esta noche. Muy en alto. Dentro de su logro se puede mencionar, es campeón centroamericano de las artes 2007 y 2008, campeón mundial también de canto y ópera, y también, aparte de esto, él estuvo dentro de los 10 finalistas de reality show Latin American Idol en Argentina en el 2009, y recientemente también logró calificar dentro de los 5 finalistas, Gaby, en Rumbo a la Academia de Azteca Huate. ¿Quién fue el artista internacional? Él fue el artista, le brindamos un fuerte aplauso. Él es José Juárez. ¿Y dónde está la porra más alegre? ¿Dónde está? A ver. ¿Por dónde están las ganadoras? ¡Una mano arriba! ¿Y dónde están todas las mujeres solteras de esta noche? Un taquito de ojo para todos los caballeros también, así que creo que en Villanueva las mujeres son seguras, no hay mujeres celosas. Así es, y bueno, tenemos un video preparado para ustedes, así que vamos a verlo. Working out, gotta get it out.
chicas guapísimas. Y así que más fuerte los aplausos, mi gente, por favor. Y ahora llegó el momento de hacer las primeras premiaciones de la noche. Quiero contarles que ya han sido designado por parte de nuestro coreógrafo como mejor modelo coreográfica. Y tenemos a la ganadora, Gaby. Así que voy a pedirle, por favor, a Luis Muralles que venga por acá al escenario y nos diga quién es la ganadora de este premio como mejor modelo coreográfica de esta noche. El primer premio, Gaby. El primer premio de la noche, y sin duda alguna, todas se prepararon muy bien, pero en estos momentos vamos a conocer a la ganadora. Así es, así que lo tenemos por acá, ya vienen con el premio, ya tienen el diploma por acá. Vamos a ver, ¿tenemos ya la ganadora? ¿Sí? Vamos a leer rápidamente lo que dice el diploma. Municipalidad de Villanueva, organización del evento, señorita Villanueva 2013, otorgan el presente reconocimiento a talento coreográfico por su destacada participación durante el desarrollo del evento señorita Villanueva 2013. Firman el mismo licenciado Oscar Flores, director de comunicación social, Municipalidad de Villanueva, y Julio Calderón, organizador de señorita Villanueva 2013. Así que ahí lo tenemos, este será el diploma que recibirá la ganadora como mejor modelo coreo de coreografía. Así que Gaby, ¿te parece si lo decimos al mismo tiempo? Exactamente, me parece perfecto, y la ganadora de mejor modelo coreográfica es... ¡Melanie Chung! ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias a Melanie por su primer premio, pero también Schwarzkopf también se hace presente para premiar a Miss Cabellera, y el premio es entregado por María José Arroyave, y la ganadora es... Ya vamos a saber quién será la ganadora entonces, y tenemos acá el diploma y también dice certificado. ¡Melissa Morales! ¡Fuerte los aplausos para Melissa Morales! Y queremos recordarles a toda Villanueva que esta señorita es sorda, pero por eso es que le damos las gracias a la Municipalidad de Villanueva por permitirle participar en este evento. Felicidades a Melissa, felicidades a Melissa por este premio gracias a Schwarzkopf. Y bien, recientemente nuestras candidatas visitaron las instalaciones de Mayan Golf, donde hicieron su sesión de fotos y se eligió, Gaby, a la mejor figura. Así que quieren saber ustedes quién será quien se lleva el premio a mejor figura. Lo sabremos en un momento. Vamos a ver. Tenemos por acá. El premio como mejor figura es... ¡Sofía Pacheco! Por este bloque premiaremos ahora a quien posee las mejores piernas del certamen. Las mejores piernas del certamen. Ya lo vamos a saber, así que muy pendientes todos, por favor. Y las mejores piernas de señorita Villanueva 2013 es para... ¡Cecia Paz! ¡Fuerte el aplauso! Para entregar el premio a mejor rostro.